Y después de haber escuchado mucha teoría de parte del doctor Germán Campos, ahora llegó el momento de practicar en físico esto de la inseminación artificial. Así es que vamos a ver cómo se hace con precisamente el pedazo de la vaca que se necesita, ¿no? Así es que o les da hambre o cualquier otra cosa, pero esperamos que disfruten el video a continuación. El asado. Todavía tiene carne, ¿eh? Acercate, Romero, acercate. A ver si le dejaron la vulva o no. Vulva, ano, aquí está la vulva, ¿eh? El anito, por aquí vamos a meter la mano, en este caso no, porque ya no hay recto, ya se lo cortaron. Y tocando, tocando, vamos a manipular y llegar a la cérvix. Esto que estoy tocando aquí es la cérvix. Sí. Es larga, ¿le? En el caso de esta vaquita está larga, esto está girado, esto va así, así. Puede estar en el piso pélvico, aquí, puede estar caída hacia abajo. Aquí está la cérvix, se divide en dos cuernos. Probablemente esta había parido hace unos 30 días, todavía se nota un poco un cuerno más inflamado que el otro. Y aquí tenemos un cuerpo lúteo. Este es el ovario y este es un folículo. Y estos son otros folículos que iban a ovular más adelante, estos pequeñitos. Y aquí está el otro ovario con un folículo. Entonces el semen se deposita al nomás pasar la cérvix, que es acá. No muy adelante porque nos vamos a un solo cuerno. Hasta ahí se divide en dos. De aquí se divide en dos. Aquí, ¿cómo puedo saber yo cuando estoy palpando que se dividen? No vamos a tocar hasta ahí. No, esta es la cérvix. Aquí termina la cérvix, aquí voy a sentir yo la pistola. Uh-huh. Y cuando siento aquí, ahí. Ya está. Ahí, ya no adelanto más. Y esta es la entrada. Esta cérvix es una cérvix normal. 1, 2, 3 anillos. Lo más normal posible. Entonces cuando yo meto la mano en el recto, lo primero que voy a hacer es un movimiento así, tratando de encontrar esto. Cuando ya lo tengo, me voy hacia atrás. Y yo hago esto. Con estos dos dedos agarro acá y con mi dedo gordo busco la pistola. Al buscar acá la pistola y sentirla, busco la entradita y lo meto. Media vez meto la puntita de la pistola y agarro para manipular. Vamos a ver. Romel, hazme un favor. En ese tubo, abrilo todo con esta mano. Estas son fundas alfa. Vamos a usar estas con la pistola. Cada quien agarre su pistola. ¿Está bien, mano? Sí. No, es que aquí la práctica, pues, es lo mejor, pues. Aunque claro, también la teoría. Sí, la teoría es aburrida, pero necesaria. Está bueno. Présteme una. Después la limpia con alcohol. Esta funda no es para esta pistola, habría que hacerle una hendidura acá para que entre hasta abajo y poderla apretar aquí. Bueno, pero ya apretó con mi guante. Bueno, ahí medio quedó, pero tiene que llegar hasta el final, tiene que quedar bien apretado. Vamos a usar esta porque esta evita que entre el líquido, porque son selladas de aquí adelante, porque los agujeritos están a los lados donde sale el semen. Esta funda me gusta más que las otras. La otra sale enfrente del semen. Y al usarlo así, se nos va a ensuciar mucho la pistola con bacterias. Entonces metemos la mano en el recto, ya voy que cervix, busco la vagina y meto la pistola inclinada a 45 grados y empujo. Entonces, ya sentí la pistola acá, ya lo sentí. Ahora ya sentí que entró a la entradita de la cervix.
con la cerda y comienza a manipular. Ya me pateó la vara. Puedo retroceder, si siento que el brazo lo tengo bien hasta allá, puedo retroceder un poco las cerdas para hacer. Y ya, se pasó. Tercera, ahí está. Y ya se toca. Aquí, ya se toca. ¿Qué dura la cerda? ¿Cómo se puede saber si solamente tiene dos anillos? No hay manera. ¿Usted va a sentir cuando ya pasó? No. Usted va a sentir. Y ahorita lo va a hacer usted. Cuando ya la aguja, ya la pistola, usted la sienta acá, porque ya pasó todo ahí. Ajá. Y ahí va lentamente. No. Así. Sí. Y también hay que evitar que cuando empujemos acá, empujemos la pistola, porque nos puede ir a un lado. Entonces ya tenemos acá listo, tocamos, quitamos el dedo, tocamos que está, quitamos el dedo y despacito. ¿Qué hago yo? Ahí ven ustedes qué hacen, eso es lo que yo hago, es detengo el cierre de la cerda y saco la pistola. Y después, un pequeño masaje aquí, en el clítoris, abajo. Y a veces dobla la espalda y favorece a que el semen avance. Ahora otro útero, por favor. Vamos a poner cuatro en esta mesa y van a ser cuatro ustedes que los van a pasar. Y todos vamos a pasar todos los úteros. Y ese diferentes. Es el examen de hoy. ¿Son diferentes? Todos son, sí. Es de saber qué va a caer. Así que ya se las está comiendo alguien ahorita en un restaurante en San Miguel. La vejiga. Ahí está, en esta posición es lo normal. Está vacía, cuerpo lúteo, folículo. Este es el oviducto. Este tubito delgadito de aquí, ahí se ve. En ese oviducto se da la fertilización. Ahí está. ¿Lo ven? Sí. Ese es el oviducto. Cuando la vaca ya va a ovular, todo este tejido, que es la ámpula, abraza. Lo cubre. Ajá, para. Reventó, ya lo caza. Ya, aquí va viajando y aquí va subiendo el esperma. En este conducto es donde se da la fertilización. Y ya después se deposita en uno de los cuernos y ahí crece. Entonces, recto. Aquí, ¿qué no está permitido? No está permitido hacer movimientos que no se puedan hacer dentro de la vaca. O sea, esta práctica hay que hacerla más o menos bien. Entonces, siempre la mano va a estar aquí, en esta posición, o aquí. No pueden hacerle así, porque es donde el codo no le metemos adentro a la vaca, ¿eh? Ni ningún movimiento anormal, para que ustedes sientan la experiencia, ¿va? Entonces aquí metí la vajiga. Esta vaca está tirada en el piso. Ya sentí acá la pistola, ¿ves? Ya toqué la entrada con mi dedo y la sostengo acá como que fuera en la vaca en vivo. Cuando estamos en la vaca en vivo, uno siente como que tronara, no un tronido de romper algo, sino que tocamos algo duro con la punta, porque la cerviz es un poco más rica. Esta cerviz está bonita, está re panda. Está buena para practicar, que es una vaca difícil. Acerqué. Saque otro, por favor. Y arme usted su pistola y empieza a practicar en esta. ¿En esta? Sí. ¿A dónde está? Ahí. Así es, va, con este. Sí. Ya se le fue de paso ya.
está. Esta es la tuya, ¿verdad? La pistola. No. Bien. Venga aquí. Entonces toque acá. La va a sacar y volverla a meter. Pero sacar hasta... Sí, solo toque y saque, lo vuelva a meter y después lo saca del todo. Pónganle funda a sus pistolas. De otro color, ¿no? Uh-huh. Cuarto. Aquí ya la toqué ya. Pero está afuera. Está afuera. Sí. Toque aquí la cervix. Esto duro es la cervix. Entonces se fue por arriba. Eso también pasa. Entonces usted no ha entrado a la cervix todavía. Saque la pistola además y vuelva a buscar la entrada. En esta... La entrada con este dedo, ¿verdad? Como te explicaba. Porque vos le vas a tocar ahí la entradita, que es así más o menos. Te lo explico, mira, para que cuando ya toques vos con este dedo aquí, entonces ahí vas a poner la pistola y le empujas. Hay orificios que pueden, lo pueden confundir a uno, ¿verdad? Exacto. Son los errores comunes de... Ahí cuesta entrar en la entrada de la cervix, porque vos sentís la entrada así y está como por aquí a un lado, otra. Y ahí es. Está bien, panda. Es como que esta entradita está doblada para un lado. Hasta para los toros me cuesta aprender ahí la vez. ¿Ves así? Perfecto. Sáquelo del todo y présteselo a él. Pero esto tiene que estar afuera. O cuando ¿cómo está... va a empujar el semen? No, por eso. O cuando, bueno, cuando lo introduzco, está así. Tú ya lo ya te para prender la vaca. Si es una vaquilla, puede ser que hasta aquí entre la pistola. No, lo que le digo, que esta pieza. Este es lo que cuando lo introduzco, tiene que estar aquí. Sí, cuando hay semen. Cuando ya vaya a prender, pues. Va a estar así. Pero ahorita que estamos practicando, mételo hasta adentro. Vaya ahí, aprieta y ya metió el semen. Cuando hay semen, el émbolo va a estar hasta atrás. Véngase usted a esta y vos practique en esta, que esta está más fácil. Y quitemos esto de aquí, pongamos otros tres úteros acá. Y cuando uno le hace así la vaca, ¿le duele? No, sí. No le duele. Esa es la idea, que primero hagamos aquí antes de tocar una vaca. Y ahí ir un poco contacto. Oh, sí, está. No, está afuera. Todavía. Sí, vale. Esta está bien difícil. ¿Qué? Mira, aquí donde tengo mi dedo gordo, toca. Ahí tenés que entrar primero. Ahí. Sí. Toca, toca. Pues si no entras aquí bien, allá estás por fuera. Es que de tanto que está viendo, no la ha visto. ¿Quién está posicionado? Bien. Lo voy a volver a meter para que vos te preparates.